Bueno, llevamos ya más de una semana probando los líquidos que nos enviaron desde Todo Vapeo, gracias a David. Y hoy, pues bueno, vamos a hacer lo que es la cata final y decir a qué nos sabe y pues decir cuál nos ha gustado más y cuál es el que a nuestro parecer, o a mi parecer mejor dicho, me ha gustado menos. Voy a hablarle. Así a olfato, en nariz, me huele a una chuche de, pues sobre todo de melón y mezcla de sandía. En olfato destaca bastante el olor del melón. Y pues lo tengo aquí. Vamos a apearlo. A ver, perdonad, vale. Es una chuche, una chuche de mezcla de melón y sandía. Me recuerda mucho, si os acordáis de los melones estos de chicle que había, que llevaban pica pica, pues igual, pero sin el pica pica. Vamos a verle. Oh, me huele a mango. Lo tengo aquí en el guarnano. Vamos a vapearlo. Pues sí, es una guayaba con el toque de mango. Y tiene un toque de frescor. La verdad es que pinta bien estos líquidos de Mamasán. De momento los que acabo de probar ahora me gustan. Vamos a abrirlo. Me huele a manzana. A manzana con un toque de chuche. Lo tengo aquí en el jabalí. Vamos a probarle. Pues mira, me sabe a melocotón, a manzana verde y el toque de chuche. De una gomita, vamos. Voy a echar un poquito más. A ver. Pues mira, está perfecto, perfecto. Me ha gustado muchísimo. El toque del melocotón. Melocotón con un poquito de dulzor. La manzana verde.
noto la acidez de punto de acidez de esa manzana verde y el sabor. Y el toque de chuche. Y además, no broma. De los otros dos, o sea, de estos que acabo de probar anteriormente, este tiene un punto de frescor, ya mentol. Muy rico también este, pero muy rico, de verdad. Vale. Wow. Este ya mango que te tira para atrás. Pero vamos, en olfato, mango. Lo tengo aquí. El sol ese. Vamos a pegarle. Y ahora la mezcla del mango y la mezcla del lichi. El mango es un mango dulce. Notas el sabor del lichi, que es un poquito más áspero y con un toque de acidez o amargor. Este me ha gustado. Me gusta. También lleva el toque de frescor. Está bueno. Vamos a verle. Me huele a una galleta con algo, una crema por detrás. Lo tengo aquí. Pues neno, vamos a vapearlo. Es curioso el sabor. Noto la galleta Graham, pero hay algo más por detrás. O sea, la leche. También la noto, no sé si es solo leche, es una crema que lleva leche, pero hay algo más, es bastante dulce. Y no es de los que más me han gustado, la verdad. De esta gama, porque faltaría uno, ¿vale? Nos faltaría por probar el Purple Cheesecake, creo que se llamaba. De esta gama que nos ha enviado David, este para mí sería el primero. Este me encanta, alucinante. El sabor de esa chuche me encanta mucho, mucho, mucho. Luego seguiríamos con el Blue Lychee, la mezcla que tiene de mango con lychee, espectacular. El tercero para mí sería el Asap, me gusta por el toque de frescor que lleva,
y por el sabor de la mezcla de manzana, y me recuerda mucho, ya os digo, a los circulitos estos que había de chuche, que eran de melón, con el toque de azúcar, estos, los redonditos. Pues me recuerda muchísimo. Pero lo que me ha gustado de asar es el toque de frescor y lo que es la mezcla o el sabor que deja la manzana con el melocotón. La manzana con el melocotón, eso de mezclar lo que es el ácido de la manzana y el dulzor del melocotón, me parece muy bueno. Luego pasamos con el guava pop. El guava pop tiene también el toque de mango. No es tan fuerte. El sabor de la guava no es que a mí especialmente me guste. No está malo, porque es verdad que no está malo, pero no es de mis preferidos. Y por último, el Graham Slam. Ni sabe, o sea, está bueno, ¿no? Pero esa mezcla de galleta con lo que lleve, no sé si es una crema, y sobre todo lo que lleva por detrás, que no sé qué llevará, no me ha hecho mucha gracia, la verdad. No está malo, ¿eh? La verdad que no está malo. Pero de mis preferidos, ya te digo que no es. Pues nada, quiero darle de nuevo muchísimas gracias a David de Todo Vapeo. Y nada, esta es la revisión y lo que a mí me ha sabido de estos cinco líquidos que nos han enviado.